La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estamos aquí para presentar el registro de nuestro candidato por el Partido Encuentro Social, al ciudadano Marco Antonio Flores Sánchez. Sabemos que estás aquí y la verdad que te damos las gracias por aceptar esta candidatura. Y tú no los has dicho. Estás aquí no por un interés económico, ni por el poder. Está aquí porque verdaderamente quiere ayudar a la gente. Muchas gracias a toda la gente que asistió, a todos los medios de comunicación, a mi amigo Miguel González, que ya es nuestro candidato a Fresnillo, Zacatecas, a presidente municipal. Señor Miguel, venga para acá, señor Miguel. Muchas gracias al INE, IES, ¿cómo se llama esta madre? Al IES, muchas gracias, perdón, amiga. Muchas gracias al IES por aceptar mi candidatura. A toda la gente que trabaja aquí, les agradezco mucho. Estoy aquí por amistad con Marco Flores, nos conocemos ya hace mucho tiempo, coincidimos pues prácticamente en lo que es la vida, en lo que es lo político. No hemos definido lo de Fresnillo, no he presentado ninguna documentación, no tengo acuerdos con los partidos. El día de hoy pues fue algo que se adelantó Marco, pero pues lo estaremos valorando en estos días que todavía quedan, a ver qué vamos a hacer y si es posible pues participar ahí. Los conciertos, pues si gano se acaban y si pierdo pues les sigo. Pues, no, lo que pasa en campaña, trabajo un fin de semana y entre semana voy a hacer campaña. No, es muy respetable, el tiempo me da la razón. Yo voy a demostrar con hechos lo que puedo hacer. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.